Stallone soñaba con una familia, pero siguió destruyendo cada relación en su vida, hasta que un día pudo encontrar la paz dentro de sí mismo. La larga lucha de Sylvester comenzó desde la infancia. Tenía padres tóxicos que lo trataban como si no fuera nada. Mis padres no fueron criados exactamente como seres humanos estelares. Stallone se escapaba constantemente de casa porque era muy infeliz. Oh my God. Literally, at least a dozen or more, but... Cuando creció, pudo escapar de ellos para siempre. Y se prometió a sí mismo que, sin importar las circunstancias, su familia sería diferente. Pero inesperadamente, Sly se enfrentó a la pobreza. No tenía casa, ni comida, ni esperanza. I really mastered the method of living on nothing, of eating basically cobwebs. Nadie creía en él. Stallone una vez estuvo tan desesperado que protagonizó una película para adultos por $200. ¿Era hacer esa película o robarle a alguien? Porque estaba realmente desesperado. Desafortunadamente, no fue suficiente, y Sylvester tuvo que vender a su mejor amigo, un mastín inglés llamado Butkus. El pobre actor no tenía dinero para alimentarlo y no tenía otra opción. Lo vendió por $60 y se fue llorando. Afortunadamente, una semana después, Stallone consiguió un trabajo e inmediatamente regresó por Butkus. Pero el nuevo dueño del perro quería $3,000 por él. Así que eso fue lo que sucedió. Tras tocar fondo, Stallone recibió una inspiración repentina. Él convirtió sus luchas internas en un guión llamado Rocky. Los estudios de Hollywood querían producir la película, y para recuperar a Butkus, Sly incluso tuvo que meter al codicioso dueño del perro en la película. Aquí está. My back is hurt. Your back? My back is hurt. You're deaf? I'm short. Stallone no solo recuperó a su mejor amigo Butkus, sino que también creó un papel para él. En ese punto, Sylvester se dio cuenta que siempre debía defender a sus seres queridos. Pero desafortunadamente, nadie nunca defendió a Stallone. El actor solo quería ser visto como merecedor, pero lo único que encontró fue humillación. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es repugnante. Por su apariencia y su impedimento del habla. Según el Chicago Tribune, Stallone nació de un parto traumático que resultó en el daño de un nervio facial. No mucha gente sabe cuánto dolor soportó antes de que comenzaran a tomarlo en serio. Cuando audicionaba para comerciales, los directores de casting se reían. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué idioma es ese? Y ese es un ejemplo educado. Los estudios no querían que Stallone interpretara al personaje principal de Rocky. Con el físico de Sly, los productores solo podían verlo haciendo un cameo de chico malo. Estaban dispuestos a comprar el guión por $300,000. Pero Stallone se negó y se mantuvo fuerte. Si querían la película, él tenía que interpretar a Rocky. Sly apostó todo a su sueño de tener éxito. Y valió la pena. Consiguió el papel de Rocky Balboa cuando nadie creyó en él. ¿Do they have any doubts in you? 100%. I doubted myself, sure. A partir de ese momento sintió que era merecedor y finalmente pudo concentrarse en su verdadero sueño. Sin embargo, encontrar una familia era solo una parte de ello. Protegerla resultó ser un desafío mucho mayor. Stallone conoció a la encantadora Sasha Sack, con quien se casó y tuvo dos hijos, Sage y Sergio. Pero pronto la familia recibió un golpe desgarrador. Su segundo hijo, Sergio, era extremadamente tímido cuando era niño. A Sylvester y su esposa realmente les preocupaba que fuese tan callado. A la edad de 3 años, Sergio fue diagnosticado con autismo. Remember breaking down was when my second child was diagnosed autistic. That was bad. That was a real bad situation. Stallone recordó con tristeza que debido al trastorno no existía un vínculo real de padre e hijo entre ellos. Con un niño como este, tienes que dejar de lado tu ego. No puedes forzarlo a entrar en tu mundo. Estoy de acuerdo con lo que sea que esté haciendo. Sly llamó a Sergio un genio silencioso y estaba muy orgulloso de él. Aunque Sergio tiene una memoria extraordinaria, no puede aplicar lo que ha aprendido.
Stallone y su esposa Sasha lucharon para lidiar con el estrés del trastorno de su hijo, así como la presión de la popularidad de Sly. La familia de Stallone comenzó a quebrarse, al igual que su familia de la infancia. Lamentablemente, Sylvester y Sasha se divorciaron 3 años después del diagnóstico de su hijo. Los sueños de Stallone de tener una familia quedaron destruidos otra vez. Completamente destrozado, Sly trató de encontrar amor y aceptación en los brazos de la primera mujer que conoció. Trató de escapar del dolor y se casó con la modelo y actriz Brigitte Nielsen. El mismo año en que se divorció de Sasha, Nielsen más tarde comentó a Oprah que Stallone fue quien apresuró las cosas. La idea equivocada más grande mientras estaba con Sylvester fue que todos creían que me casé con él por dinero. No entendieron que él me rogó que me casara. Me rogó. No es sorpresa que su matrimonio solo duró 19 meses. Stallone no comentó sobre su divorcio, pero era evidente lo desesperado que estaba y que el matrimonio había sido un error. Durante los siguientes 12 años, la leyenda estuvo oficialmente soltera. Parecía que Sly había perdido la fe en construir una familia fuerte, su mayor sueño. Entonces decidió concentrarse en su carrera como actor. Aunque parecía que estaba en la cima del mundo y tuvo muchos éxitos de taquilla, lo cierto es que Stallone se sentía tan solo como siempre. Pero las cosas finalmente cambiaron cuando conoció a Jennifer Flavin. Fue un verdadero milagro que nadie esperaba. Vuelvo a amar la vida, dijo Stallone al Toronto Star. Jennifer ha hecho toda la diferencia. Mientras los medios seguían especulando que él la engañó, parecía que nada podía dañar su relación. Muchos años después de algunos altibajos, se hizo evidente. Sly finalmente lo había logrado. Construyó la familia con la que había soñado. Sin embargo, estaba a punto de enfrentarse a otra gran pérdida. Stallone se casó con Jennifer. Juntos construyeron un fuerte vínculo y criaron a 3 encantadoras hijas, Sofía, Sistine y Scarlett. En 2012, cuando Sylvester estaba en la cima del mundo tras el lanzamiento de Expendables 2, se enfrentó a la mayor tragedia que nadie pueda imaginar: la pérdida de su primogénito. Sage Stallone falleció a la edad de 36 años, de un infarto. Sage tenía una carrera actoral prometedora, incluso apareció en la película de su padre, Rocky V. Sage también estaba comprometido para casarse. ¡Qué injusto! Cuando un padre pierde a un hijo, no hay dolor más grande. Así que les imploro que respeten la memoria de mi hijo maravillosamente talentoso. La vida siguió golpeando a Stallone, pero no permanecía derribado por mucho tiempo. Él demostró que, por más dura que sea tu infancia, por más odio que recibas de tu familia y de la sociedad, siempre puedes seguir soñando y seguir trabajando por lo que realmente es importante para ti. Sly Stallone tiene ahora 75 años y todavía está de pie como un verdadero campeón.